y todas hoy estoy en una review es de Van Por Kisses 2 de Lenny el Kissing Coffins que es de tapa blanda editorial Nabla Ediciones con sobrecubierta tiene ciento, lo diré ahora, 171 páginas y bueno no voy a decir mucho porque es una segunda parte pero vamos a seguir donde lo dejó el primero, con nuestra protagonista con Raven bastante desesperada, por así decirlo, no voy a decir el motivo. <coughs> Perdón. Pero sí que la vamos a ver bastante desesperada y bastante de bajón. Por un motivo que os digo, es como acaba el anterior libro. Y en este libro, pues continúa así. Pero veremos cómo toma una determinación y se decide hacer algo. Pero correrá mucho peligro. Ya sabéis que. En el anterior libro pues conocí a una familia que podía ser o no vampiros, que se corrieron ese rumor. Y bueno, en este libro veremos cómo ella se pone en peligro por una de esas personas. Eh, y veremos también cómo dos personas, dos eh, hermanos, uno de ellos es el mismo enemigo del protagonista de una de estas familias. Veremos cómo aparecen en acción y correrán todos peligro. A mí es un libro que me ha gustado bastante, pese a ser juvenil, quizás ha encajado más con mis gustos porque yo tuve mi época de gótica, de gustarme calaveras, esqueletos, tema de vampiros sangrientos y demás. Entonces me está gustando bastante, además se lee súper rápido, teniendo 170 páginas. Yo creo que me lo leí en un par de horitas, además la letra no es que sea muy grande, por así decirlo pero es un libro con unos personajes bastante desarrollados, además yo me identifico, se siente cierta empatía con todos ellos, a excepción de los padres de la protagonista del hermano que yo no los logro, no logro acabar de conectar con ellos, no así con la tía de Laven que sí te sientes muy cercana a ellos. y bueno es un libro que recomiendo, pero que se debería leer el primero antes. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.